Maestro. Cuando se le preguntó a Tenjiku sobre el incidente de Tanka quemando la estatua, respondió: cuando hace frío nos reunimos alrededor del hogar junto al fuego. ¿Se equivocó o no? Insistió el monje. Cuando hace calor nos sentamos en un bosque de bambú en el valle, dijo Tenjiku. El día después de la quema de la estatua, Tanka Tenen fue a ver a Nanjo, quien una vez había sido discípulo de Eno y era el maestro Zen del emperador. Cuando Tanka desenrolló su alfombra de Zazen, Nanjo dijo: no hay necesidad. Tanka retrocedió unos pasos. Nanjo dijo: así es. Ante esto, Tanka dio unos pasos hacia adelante. Nanjo dijo: eso no está bien. Tanka rodeó a Nanjo una vez y se fue. Nanjo comentó: los viejos tiempos dorados están muy lejos, y la gente ahora es muy perezosa. Dentro de 30 años, será difícil conseguir a este tipo. Amigos, es tiempo maduro para un manifiesto Zen. La intelectualidad occidental se ha familiarizado con el Zen, también se ha enamorado del Zen, pero todavía están tratando de acercarse al Zen desde la mente. Todavía no han llegado a comprender que el Zen no tiene nada que ver con la mente. Su tremendo trabajo es sacarte de la prisión de la mente. No es una filosofía intelectual, no es una filosofía en absoluto. Tampoco es una religión, porque no tiene ficciones ni mentiras, ni consuelos. Es el rugido de un león. Y lo más grande que ha traído el Zen al mundo es la libertad de uno mismo. Todas las religiones han estado hablando de abandonar tu ego, pero es un fenómeno muy extraño. Quieren que abandones tu ego, y el ego es solo una sombra de Dios. Dios es el ego del universo, y el ego es tu personalidad. Así como Dios es el centro mismo de la existencia según las religiones, tu ego es el centro de tu mente, de tu personalidad. Todos han estado hablando de abandonar el ego, pero no se puede abandonar a menos que se abandone a Dios. No puedes arrojar una sombra o un reflejo a menos que la fuente de su manifestación sea destruida. Entonces, las religiones han estado diciendo continuamente, durante siglos, que debes deshacerte del ego, pero por razones equivocadas. Te han estado pidiendo que abandones tu ego para que puedas rendirte a Dios, para que puedas rendirte a los sacerdotes, para que puedas rendirte a cualquier tipo de tontería, cualquier tipo de teología, superstición, sistema de creencias. Pero no puedes abandonar el ego si es un reflejo de Dios. Dios es una mentira, allá en el universo, y el ego es una mentira dentro de tu mente. Tu mente simplemente está reflejando una mentira más grande según su tamaño. Las religiones pusieron a la humanidad en un gran dilema. Siguieron alabando a Dios y siguieron condenando al ego. Así que la gente estaba en un estado muy dividido, en un espacio esquizofrénico. Se esforzaron por abandonar el ego, pero cuanto más lo intentaban, más difícil se volvía a abandonarlo, porque ¿quién iba a abandonarlo? El ego estaba tratando de abandonarse a sí mismo. Eso es un imposible. Así que incluso en las personas más humildes llamadas religiosas, el ego se vuelve muy sutil, pero no se abandona. Puedes verlo en los ojos de tus santos. Uno de mis sannyasins fue a ver a Utkrishnamurti, y debido a que discutió con él, Utkrishnamurti inmediatamente se enojó. Y estas personas como Utkrishnamurti le están diciendo a la gente que abandone la ira, que abandone la codicia, que abandone el ego. Pero si los provocas, toda su religión es superficial. Dentro se esconde un ego muy piadoso, y cuando el ego se vuelve piadoso se vuelve venenoso. Es más peligroso porque te vuelves absolutamente inconsciente de ello, se hunde muy profundamente en el inconsciente. Utkrishnamurti vivió con J. Krishnamurti durante 12 años y nunca menciona su nombre. Si alguien menciona el nombre de J. Krishnamurti, inmediatamente condena a J. Krishnamurti, y todo lo que dice es solo una imitación de J. Krishnamurti, parafraseando. La razón por la que no puede aceptar el hecho de que ha estado con J. Krishnamurti durante 12 años es muy simple. En el momento en que lo acepta, entonces puedes comparar sus afirmaciones con las de J. Krishnamurti, y encontrarás que simplemente están parafraseando. Está repitiendo, imitando, no sabe nada. Estas personas han estado en el mundo todo el tiempo. Han intentado todo lo que las religiones les han estado diciendo, pero su esfuerzo no puede eliminar la sombra. Si hay una sombra de los bambúes, no puede quitar las sombras de los bambúes a menos que quite los bambúes.
no puede eliminar directamente las sombras. Son un subproducto. Si los bambúes se quedan ahí, las sombras se van a quedar ahí. Pueden volverse muy sutiles. Escuché una historia sobre un zorro que salió de la cueva donde solía vivir. Temprano en la mañana, cuando el sol salía detrás de ella, su sombra era muy larga. Ella dijo, «Dios mío, ¿soy así de grande? Voy a necesitar casi un camello para mi desayuno». Y ella comenzó a buscar un camello para su desayuno. Pero el zorro no pudo encontrar un camello. Era solo la mitad del día y el sol estaba sobre la cabeza del zorro. El zorro se sentía muy hambriento. Volvió a mirar la sombra, y la sombra había desaparecido. No había desaparecido, simplemente había pasado por debajo del zorro. Mientras el zorro estuviera allí, la sombra estaría allí, pero ahora era absolutamente invisible para el zorro. Todos los demás podían verlo, pero el zorro no podía verlo. Acababa de pasar por debajo del zorro. Eso es lo que les sucede a las llamadas personas religiosas. Ellos fuerzan sus sombras, sus egos, su ira, su codicia, sus ambiciones, en el inconsciente. Pero en el inconsciente estas cosas todavía están ahí, y son mucho más peligrosas porque no eres consciente de ellas. Crees que han desaparecido. Antes de que Misandyasim comenzara a discutir con Ub Krishnamurti, él era simplemente un gran santo, tan silencioso, tan pacífico. Cuando comenzó la discusión, tenía miedo de que lo atraparan, no podía responder a las preguntas y de repente surgió la ira. Puede que no haya sido consciente de esa ira, pero mi Sanyasin lo ayudó. Quería deshacerse del Sanyasin. Es Ub Krishnamurti que no es un hombre auténtico ni sincero, pero puedes caer en la trampa porque está repitiendo frases hermosas. Su memoria es buena y su intelecto es bueno, pero esta es la sombra. Incluso el hombre original, J. Krishnamurti, solía enfadarse mucho al ver a mis Sanyasins. Les había dicho a mis Sanyasins en todas partes que donde sea que J. Krishnamurti hable, simplemente siéntense en la primera fila. En ese momento los Sanyasins vestían ropa roja, tenían el mala con mi foto en el medallón, por lo que eran absolutamente reconocibles. En el momento en que J. Krishnamurti veía a mis Sanyasins por todas partes, se olvidaba de qué tema iba a hablar. Comenzaría a condenarme y a condenar a Sanyas. Este hombre estuvo hablando durante toda su vida sobre la conciencia, y había olvidado el tema por completo. Y no fue solo una vez, porque mis Sanyasins estaban en todas partes. Dondequiera que iba a hablar, en Londres, en San Francisco, en Mumbai, en Nueva Delhi, en Madras, dondequiera que iba a hablar, mis Sanyasins estaban allí en las primeras filas. Era tan alérgico que en el momento en que veía a los Sanyasins perdía todo el control. En algunos momentos incluso comenzó a golpearse la cabeza diciendo, ¿por qué vienes aquí? Estoy en contra de Sanyas. Y yo le había dicho a mi gente, ríete alegremente. Hazlo lo más enojado posible. Eso sacará al hombre original que se esconde detrás. Ni siquiera podía entender por qué esto sucedía en todas partes, que estaba siendo distraído. Comenzaba a condenarme, a condenar a Sanyas y se volvía casi neurótico. Ver reír a mi Sanyasins era casi como echar más leña al fuego, y él se enfadaba cada vez más. No podía entender por qué estas personas no se sentían ofendidas, sino que por el contrario, se estaban riendo. Todo su tiempo estaría ocupado por los Sanyasins. Es muy fácil hablar de cosas bellas, tener una comprensión intelectual. Krishnamurti había sido forzado por los teólogos de una marca particular, la Sociedad Teosófica. Era una organización mundial a principios de este siglo y estaba preparando a J. Krishnamurti para ser un maestro mundial. Nadie puede preparar a nadie para ser un maestro del mundo. Todo lo que se haya preparado va a ser falso. Casi lo torturaron en nombre de la disciplina. Se apoderaron de él a la edad de 9 años, y desde ese momento no se le permitió moverse en el mundo, no se le permitió entrar en sociedad. Fue martillado continuamente con las escrituras. Temprano en la mañana a las 3, tenía que levantarse, tomar un baño frío y estar listo para los teósofos, los líderes del movimiento, quienes recitarían escrituras sánscritas, escrituras tibetanas, escrituras zen. Y estaba casi dormido. Un niño de 9 años. Y esto continuó hasta su 25º año.
se las arreglaron para crear una cierta personalidad, solo se puede crear una personalidad, y tenían la esperanza de haber tenido éxito en la creación de un maestro mundial. Ahora estaba escribiendo hermosos poemas, hermosos artículos que fueron publicados por una sección de la Sociedad Teosófica que había sido creada especialmente para J. Krishnamurti. La organización se llamaba La Estrella de Oriente y solía publicar revistas, periódicos, literatura, todo sobre Krishnamurti, creando la atmósfera en todo el mundo para recibirlo como un maestro mundial. Pero todo fue forzado desde el exterior. J. Krishnamurti no tenía realización, pero era lo suficientemente inteligente como para comprender lentamente todas las escrituras. Él también era honesto. Krishnamurti ni siquiera es honesto. Finalmente, cuando pensaron que estaba listo, convocaron una conferencia mundial en Holanda, que solía ser su gran centro mundial. 6.000 líderes del movimiento teosófico de todos los países se reunieron para recibir a J. Krishnamurti y declarar que él era el maestro del mundo. Subió al escenario, y fue en un momento muy histórico de honestidad que dijo: "No soy un maestro mundial". Fue un shock para todo el movimiento teosófico. Destrozó todo el movimiento. Pero se había familiarizado por completo con toda la gran literatura del misticismo. Disolvió la organización, la Estrella de Oriente, que había sido especialmente creada para él, dejó la Sociedad Teosófica y vivió toda su vida en reacción. Era un gigante en inteligencia. La reacción fue contra todas aquellas personas que lo habían obligado a hacer cosas que no le salían naturalmente. No se le permitió ser natural en absoluto. No se le permitió conocer a ninguna chica, no se le permitió mezclarse con la gente común. No se le permitió ingresar a ninguna escuela o colegio ordinario, sino que solo tuvo tutores privados, para que pudiera demostrarle al mundo que era un ser superior, como si viniera directamente como un Mesías de Dios. Y obviamente, si hubiera sido deshonesto, podría haberle dicho al mundo: "Soy un maestro del mundo". Estaba listo para eso. Intelectualmente su memoria estaba completamente programada. Pero como todo fue impuesto, también creó en el fondo de él una rebelión. No sabía nada de lo que estaba hablando, de lo que estaba escribiendo. No sabía nada. Uno de sus mejores libros es A los pies del maestro. Eso se publicó cuando solo tenía 13 o 14 años, solo para demostrar que incluso a la edad de 14 años podía producir un libro tan bueno. No fue escrito por él, fue escrito por un hombre llamado Lead Beater. Lead Beater fue uno de sus tutores y un erudito muy profundo de las religiones orientales. He buscado en toda la literatura de la Sociedad Teosófica de esa época para encontrar el estilo, al estilo de quien encaja ese libro. Lead Beater ya había escrito muchos libros, mostrando una gran inteligencia y erudición. El libro que se publicó en nombre de J. Krishnamurti fue escrito por él y quizás pulido por otros. J. Krishnamurti ni siquiera recordaba cuando había escrito ese libro. Cuando dejó el movimiento teosófico, se le preguntó: "¿Qué pasa con el libro A los pies del maestro, que se ha convertido en un éxito de ventas en todo el mundo? Es un libro hermoso". Pero él dijo: "No lo sé. No recuerdo haberlo escrito". Era honesto, pero como todas estas cosas le fueron impuestas, hubo una reacción constante, una rebelión, y vivió en esa reacción toda su vida. El movimiento teosófico destruyó al hombre. Podría haberse convertido en un Gautama Buda, tenía todas las posibilidades, pero debido a esta reacción, luchó contra esos tutores muertos, esos líderes muertos de la Sociedad Teosófica, Annie Besant, Lead Beater y otros, toda su vida. Estuvo luchando con esas sombras toda su vida, contra maestros, contra místicos, contra las escrituras, pero no fue una revelación, fue una reacción. Toda su vida fue desperdiciada por el movimiento teosófico. Si le hubieran permitido crecer naturalmente, habría habido una posibilidad. El hombre tenía el potencial de ser un Buda Gautama. Pero lo destruyeron, y él no pudo deshacerse de ellos. Esas sombras con las que vivió en su primera infancia se arraigaron tanto que luchaba contra ellas. Vivió en una negatividad, y uno no puede vivir en una negatividad y nutrirse y florecer en una flor de loto. Así que ni siquiera J. Krishnamurti estaba iluminado, y Krishnamurti es la sombra de un gigante intelectual no iluminado.
Krishnamurti ni siquiera es un gigante intelectual, pero continúa predicando las mismas palabras, el mismo lenguaje, y trata de ocultar el hecho. Precisamente el otro día vi un artículo sobre él en un periódico. El entrevistador le preguntó, ¿cuándo y dónde te iluminaste? Y su respuesta fue, no sé cuándo ni dónde. La iluminación no ocurre en el tiempo o en el espacio. ¿Cuándo y dónde son tiempo y espacio? Sucede cuando no estás en ninguna parte, nadie. Sucede cuando hay eternidad, no hay tiempo. Pero su respuesta puede impresionar a mucha gente, la gente es muy crédula. Tomo su caso por una razón particular. Porque toda la intelectualidad occidental se ha interesado inmensamente en el Zen, pero su interés sigue siendo intelectual. Han escrito grandes libros, y discutiremos en este manifiesto a casi todos los que han escrito libros sobre Zen. Mi esfuerzo es dejarles realmente claro que todos estos intelectuales pueden haber escrito libros muy hermosos. Aprecio su erudición, aprecio su elocuencia en la expresión, pero no son hombres de Zen, por no decir nada de maestros de Zen. Por lo tanto, este manifiesto es absolutamente necesario para dejar claro al mundo entero que el Zen no es un asunto de la mente. Es un espacio sin mente. Te dije que todas las religiones están diciendo, abandona el ego. El Zen va más allá del ego y del yo. Excepto el Zen, ninguna religión ha llegado al punto de ir más allá del yo, más allá del Atman, más allá de tu espíritu, más allá de tu individualidad. Es absolutamente la contribución de un solo hombre a la conciencia humana, la de Gautama el Buda. El Zen es el florecimiento supremo. Lentamente, poco a poco mejorando la imagen de Gautama el Buda, cada maestro ha aportado algo, una nueva dimensión a la misma. Gautama Buda es la única persona en toda la historia de la humanidad que dijo, simplemente abandonar el ego no ayudará. Se puede dejar caer fácilmente si dejas caer a Dios. Dejó a Dios, el ego desapareció. La luna desapareció. El reflejo desapareció. Se alejó del espejo estaba vacío. Su reflejo en el espejo desapareció. Había estado peleando con el reflejo. He oído hablar de una mujer fea. Era tan neurótica con los espejos, porque solo los espejos la hacían consciente de que era fea. De lo contrario, sin espejos, en lo que a ella respectaba, era hermosa. Donde quiera que viera un espejo, incluso en la casa de otra persona, lo rompería de inmediato. La razón era que los espejos la hacían ver fea. Esos pobres espejos no tenían nada que ver con su fealdad. Era fea, pero estaba forzando la responsabilidad en los espejos, peleando con los espejos. Esa es la esencia de todas vuestras religiones. Luchar con los espejos, con las sombras, tratando de dejar el ego sin dejar a Dios. El ego es solo un reflejo de una mentira en el pequeño estanque de tu mente. Gautama Buda abandonó la idea de Dios y se asombró de que cuando Dios desaparecía, el ego desaparecía. Era solo un reflejo de Dios. De ahí mi esfuerzo por eliminar a Dios. Sin eliminar a Dios no puedes eliminar el ego. Es la sombra, en el pequeño estanque de tu mente, de la última mentira. Luego, cuando el ego desapareció con Dios, Buda llegó a comprender que incluso el yo tiene que desaparecer. Hay religiones que tienen a Dios, el ego y el yo. El judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo. Y hay religiones que no tienen a Dios, taoísmo, budismo, jainismo, pero tienen el yo. Como no tienen a Dios, el ego desaparece por sí solo. Ahora todo su esfuerzo es cómo volverse puros, piadosos. Ahora comienza un tipo diferente de esfuerzo. Buda es el único hombre que dijo, si no hay Dios y no hay ego, el yo también es arbitrario, artificial. A medida que profundizas en tu interioridad, de repente te encuentras desapareciendo en la conciencia oceánica. No hay un yo como tal. Ya no eres, solo existe la existencia. Por lo tanto, llamo Zen esencialmente libertad de uno mismo. Has oído hablar de otras libertades, pero la libertad de uno mismo es la máxima libertad. No ser y permitir que la existencia se exprese en toda su espontaneidad y grandeza. Pero es la existencia, no tú, no yo. Es la vida misma bailando, no tú, no yo. Ese es el manifiesto Zen, la libertad de uno mismo. Y solo el Zen ha refinado, en estos 25 siglos, métodos, artificios para hacerte consciente de que no eres, que eres solo arbitrario, solo una idea.
A medida que vas más allá de la mente, incluso la idea de yo soy desaparece. Cuando el yo también desaparece y empiezas a sentir una profunda implicación en la existencia, sin fronteras, solo entonces el Zen ha florecido en ti. De hecho, ese es el estado, el espacio de la conciencia despierta. Pero no tiene un yo en el centro, ni Atman, ni yo. Para que te quede claro, Sócrates dice, conócete a ti mismo. Gautama Buda dice, conoce, solo conoce, y no te encontrarás a ti mismo. Entra más profundamente en tu conciencia, y cuanto más profundo vayas, tu yo comenzará a derretirse. Tal vez esa sea la razón por la que ninguna de las religiones, excepto el Zen, ha probado la meditación, porque la meditación destruirá a Dios, destruirá el ego, destruirá el yo. Te dejará en la nada absoluta. Es solo la mente la que te hace temer a la nada. Recibo preguntas casi todos los días, ¿por qué le tenemos miedo a la nada? Tienes miedo porque no conoces la nada. Y tienes miedo solo porque te das cuenta intelectualmente, ¿cuál es el punto? Si en la meditación tienes que desaparecer, entonces es mejor permanecer en la mente. Al menos lo eres, tal vez ilusorio, tal vez solo una idea, pero al menos lo eres. ¿Qué sentido tiene hacer todo este esfuerzo sin esfuerzo para desaparecer en la nada? La mente simplemente te hace tener cuidado de ir más allá de los límites de la mente, porque más allá de los límites de la mente ya no estarás. Esa será la muerte definitiva. Un Buda Gautama muere finalmente, tú mueres solo temporalmente. Tal vez solo unos minutos, unos segundos, y entras en otro útero. Unos idiotas siempre están haciendo el amor alrededor del mundo, las 24 horas, y no tienes que viajar lejos, solo en el vecindario. Las 24 horas del día millones de parejas están haciendo el amor, así que cualquiera que sea la pareja más cercana, aquí se muere y allí se nace. La brecha es muy pequeña. Pero un hombre iluminado, un hombre que ha llegado a conocer su nada, su no yo, su anatta, simplemente desaparece en el cosmos. La mente tiene miedo, y parece lógico, obvio. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué debería uno hacer tal cosa en la que desaparece? A Gautama Buda se le preguntó una y otra vez. Eres un tipo extraño. Vinimos aquí para realizarnos a nosotros mismos, y tu meditación es para desrealizarnos. Sócrates fue simplemente un gran genio, pero confinado a la mente. Conócete a ti mismo. No hay un yo para ser conocido. Ese es el manifiesto Zen para el mundo. No hay nada que saber. Tienes que ser uno con el todo. Y no hay que tener miedo. Solo piensa por un momento. Cuando no naciste, ¿hubo alguna ansiedad, alguna preocupación, alguna angustia? No estabas allí, no había problema. Tú eres el problema, el comienzo del problema, y luego, a medida que creces, surgen más y más problemas. Pero antes de tu nacimiento, ¿hubo algún problema? Los maestros Zen preguntan continuamente a los recién llegados, ¿dónde has estado antes de que naciera tu padre? Una pregunta absurda, pero de inmensa importancia. Te están preguntando, si no estabas, no había problema. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Si tu muerte se convierte en la muerte definitiva y todos los límites desaparecen, no estarás allí, pero la existencia estará allí. El baile estará allí, el bailarín no estará allí. La canción estará allí, pero el cantante no estará. Esto solo es posible de experimentar cayendo más profundo, más allá de la mente, a la profundidad misma de tu ser, a la fuente misma de la vida de donde fluye tu vida. De repente te das cuenta de que la imagen de ti mismo era arbitraria. No tienes imagen, eres infinito. Estabas viviendo en una jaula. En el momento en que te das cuenta de que tus fuentes son infinitas, de repente la jaula desaparece y puedes abrir tus alas hacia el cielo azul y desaparecer. Esta desaparición es anatta, esta desaparición es la liberación de uno mismo. Pero esto no es posible a través del intelecto, solo es posible a través de la meditación. Zen es otro nombre para la meditación. Cientos de hermosos libros han aparecido en Occidente desde que un hombre muy extraño, D.T. Suzuki, introdujo el Zen en Occidente. Hizo un trabajo pionero, pero no era un maestro Zen, ni siquiera un hombre Zen. Fue un gran erudito, y su impacto se extendió por todos los países a la intelectualidad. Inmediatamente tuvo un gran atractivo. A medida que las antiguas religiones se están desmoronando, particularmente en Occidente, el cristianismo es solo un nombre, el imperio se está desmoronando.
Están tratando de aferrarse a él, pero no es posible. Se está cayendo a pedazos y un vacío crece cada día, más y más grande, como una profundidad abismal que produce náuseas. El libro de Jean-Paul Sartre, Náuseas, es muy significativo. Una vez que ves el pozo sin fondo, esta vida sin sentido, que eres completamente arbitrario, innecesario, accidental, pierdes toda dignidad. ¿Y a qué estás esperando? No hay nada que esperar, solo la muerte. Esto crea una gran ansiedad. No valemos nada, nadie nos necesita, la existencia es descuidada. En ese mismo momento, D.T. Suzuki apareció en el horizonte en el oeste. Fue el primer hombre en hablar sobre Zen en las universidades y colegios occidentales, y atrajo inmensamente a la gente inteligente, porque habían perdido la fe en Dios, habían perdido la fe en la Santa Biblia, habían perdido la fe en el Papa. Justo hoy, casi una docena de obispos alemanes se han unido para hacer una declaración de que el Papa está yendo más allá de sus límites, que su predicación continua contra el control de la natalidad está llevando a la humanidad a un punto en el que la mitad del mundo va a morir de hambre. El Papa no debe ser escuchado más. Ahora, esto es pura rebelión. Esta docena de obispos en Alemania han formado un comité, y están reuniendo más y más obispos para rebelarse contra el Papa, y están declarando que él no es infalible. Toda la historia muestra que los papas y los arzobispos son falibles. Así que toda esta idea de que el Papa es infalible lo estaba convirtiendo en un dictador absoluto. Ahora es intolerable. El comienzo de este siglo fue el comienzo de una ebullición de energía contra todas las religiones antiguas, particularmente en los países ricos de Occidente. Los países pobres no tienen tiempo, ni siquiera tienen comida suficiente, ni alimento. Todo su tiempo lo dedican a conseguir comida, ropa, conseguir un refugio. No pueden discutir los grandes problemas de la vida, ni siquiera pueden concebirlos. La cuestión es la comida, no Dios. Es por eso que es tan fácil convertir a la gente pobre al cristianismo, simplemente brindándoles alimentos, simplemente brindándoles refugio, servicio. Pero no se convierten al cristianismo. Simplemente no están preocupados por Dios. No les preocupa ningún sistema de creencias, lo básico es que tienen hambre y hambre. Cuando estás hambriento y hambriento, no piensas en Dios, no piensas en el infierno y el cielo. Lo primero que piensas es dónde conseguir pan y mantequilla. Y si alguien te da pan y mantequilla con la condición de que tengas que ser católico, estarás de acuerdo, en lugar de morir de hambre, por lo que los países pobres se están volviendo cada vez más católicos, cada vez más cristianos. Pero en Occidente mismo, el cristianismo está perdiendo fuerza. No más del 25% de las personas asisten a las iglesias. El 75% de las personas están completamente decepcionadas. Ese 25% son en su mayoría mujeres, y van por una razón particular. Ese es el único lugar donde puedes cotillear y conocer a todas las demás mujeres, y ver quién tiene mejor ropa, mejores abrigos de piel, mejores joyas, mejor coche. La iglesia es el único club donde las mujeres son aceptadas. Todos los demás clubes son clubes de chicos, donde los viejos hablan de mujeres, pero no dejan entrar a las mujeres. Incluso en las fiestas, cuando la cena está completa, las mujeres se retiran a una habitación separada y dejan solos a los niños. Los chicos estarán bebiendo y gritando y peleando, y diciendo todo tipo de tonterías que no pueden decir delante de las mujeres porque se sienten un poco avergonzados. Entonces las mujeres se retiran. Y esto es bueno, porque las mujeres tienen sus propios chismes. ¿Quién se enamora de quién? Que los chicos hagan su trabajo, las viejas están haciendo su trabajo. La iglesia es el único lugar en el que todas las religiones han permitido que las mujeres se reúnan. De lo contrario, son boicoteados de todas las demás congregaciones sociales. No pueden ser miembros de muchas organizaciones, de muchos clubes. Todos están orientados a los hombres. El ámbito de la mujer, su territorio, es el hogar. Tiene que estar confinada en ese territorio. Así que la iglesia ha sido la única salida. Esperan el domingo. Entonces, este 25% son mujeres. Algunos hombres pueden estar allí que no pueden dejar solas a sus esposas por miedo, y algunos hombres pueden estar allí para encontrar una nueva novia. Pero esto no tiene nada que ver con la religión. D.T. Suzuki apareció en Occidente con un nuevo enfoque de la existencia.
atrajo a la gente porque era un hombre de gran erudición, profunda erudición, y trajo a la mente occidental un concepto de religión totalmente nuevo. Pero siguió siendo un concepto, siguió siendo un argumento en la mente. Nunca fue más profundo que eso. Existe un paralelo en China. Antes de que Bodhidharma apareciera en China, China ya estaba convertida al budismo. Bodhidharma fue allí hace 1400 años, pero la filosofía y la religión de Gautama Buda habían llegado a China hace 2000 años, 600 años antes de que Bodhidharma fuera allí. En esos 600 años, los eruditos habían convertido toda China al budismo. En aquellos días era muy fácil convertir a todo el país. Simplemente convertiste al emperador, y luego toda su corte se convirtió, luego todo su ejército se convirtió, luego toda su burocracia se convirtió. Y cuando el emperador y toda la burocracia y el ejército, y todos los llamados sabios de la corte del emperador se convirtieron, las masas simplemente lo siguieron. Las masas nunca han decidido nada por sí mismas. Simplemente miran a las personas que se proclaman grandes, en poder, en inteligencia, en riquezas. Si estas personas se convierten, las masas simplemente las seguirán. Entonces, en esos 600 años, miles de eruditos budistas llegaron a China y convirtieron a China. Los emperadores, los gobernadores. Pero aún no era el verdadero mensaje de Gautama Buda. Aunque China se había vuelto budista, Buda aún no había aparecido. Bodhidharma fue enviado por su maestro, que era una mujer. Ella dijo, los eruditos han preparado el camino, ahora vete. Eres inmensamente necesario allí. Bodhidharma fue el primer Buda en entrar en China y trajo una visión totalmente diferente, no de la mente sino de la no mente. Occidente está absolutamente preparado para un manifiesto Zen. Intelectualmente, D.T. Suzuki, Alan Bach y muchos otros, discutiremos cada uno de ellos, han preparado el camino. Ahora solo se necesita un Bodhidharma, un Gautama Buda o un Mahakasyapa, alguien cuyo Zen no sea solo una filosofía, sino una experiencia real del no yo, una experiencia real de entrar en la nada. Y una vez que entres en la nada, te sorprenderá saber que no hay nada que temer. Esta es tu verdadera casa. Ahora puedes celebrar, porque no hay nada más que este misterio. Esa nada abre todas las puertas. Mientras estés confinado por el yo, la idea misma de la separación de la existencia te mantiene miserable. Tienes que encontrar caminos, y estos caminos se pueden encontrar fácilmente solo cuando tienes a alguien que ya ha recorrido el camino, que sabe que la nada no es algo vacío. Al desaparecer, no estás realmente desapareciendo, te estás convirtiendo en el todo. Desde este lado, parece que estás desapareciendo. Desde ese lado, parece que te estás convirtiendo en el todo. Pregúntale a una gota de rocío. Les he hablado de Kabir. Cuando entró por primera vez en esta nada, inmediatamente escribió un hermoso poema, en el que viene la frase, la gota de rocío ha caído en el océano. Sus propias frases son muy hermosas. Erat erate isaki, raya kabir erai, oh, amigo mío, amado mío, había ido a buscarme a mí mismo, pero algo extraño sucedió. En lugar de encontrarme a mí mismo, he desaparecido como una gota de rocío que desaparece en el océano. Bunsamanisa mundmeiso kater y jai, la gota de rocío ha desaparecido en el océano. Ahora, ¿cómo puedes encontrar la gota de rocío de nuevo? Esa fue su primera experiencia. Luego se volvió cada vez más consciente del océano y se olvidó por completo de la gota de rocío. Antes de morir llamó a su hijo, Kamal. Sin duda Kabir lo nombró correctamente. Kamal significa un milagro, y el hijo de Kabir ciertamente fue un milagro. Llamó a Kamal y le dijo, voy a dejar mi cuerpo pronto. Antes de irme, tienes que corregir uno de mis poemas. Solo un pequeño cambio. He escrito, Bunsamanisa Mundmei, la gota de rocío ha entrado en el océano. Tienes que cambiarlo. Solo inviértelo. Samundisamana Bundmei, el océano ha desaparecido en la gota de rocío, porque ahora sé desde el otro lado. Mi primera experiencia fue desde esta orilla. Ahora hablo desde la otra orilla, el más allá. Ahora sé que la gota de rocío no ha caído en el océano, es el océano el que ha caído en la gota de rocío. Kamal le dijo, siempre he sospechado esa línea. Puedo mostrarte mi copia. Y le mostró a Kabir. Había tachado esa línea. Kabir dijo, eres realmente un Kamal. Eres un milagro.
Llegaste a saberlo antes que yo. La línea fue tachada. Kamal dijo: sospeché desde el principio, que esta es la declaración de un principiante, la primera declaración cuando llega a ver la nada. Pero cuando se convierta en la nada, esta afirmación será absolutamente errónea. Así que ahora que ha recobrado el sentido, justo antes de morir, puedo alegrarme de que ya no sea solo un principiante, se haya convertido en parte del todo. Luego escribió la nueva línea. El océano ha caído en la gota de rocío. Les dije que Kabir había llamado a su único hijo Kamal, un milagro, porque el joven ciertamente no era un hombre común. En un momento, incluso Kabir estaba enojado con él, porque solía hacer preguntas que ni siquiera Kabir podía responder. Y esto siempre sucedía cuando miles de seguidores de Kabir estaban allí. Su propio hijo se ponía de pie y lo hacía sentir muy avergonzado porque no podía responder la pregunta. Un día estaba muy enojado, debe haber sucedido antes de su iluminación, y le dijo a Kamal: Buda Vansh Kabir Ka, mi familia termina conmigo, Kamal. Por mi familia quiere decir lo mismo que lo que la gente Zen llama su herencia, su familia, sus maestros. No están hablando de sus padres. Kabir dijo: mi familia termina conmigo. No puedo confiar en ti. Kamal dijo: si no puedes confiar en mí, no puedes confiar en ti mismo. Pero debido a que me has repudiado al hacer esta declaración, no me quedaré en tu cabaña. Voy a hacer una pequeña choza justo enfrente de ti, para que cuando la gente crédula se te acerque y se vaya a casa, pueda desprogramarlos. Y se quedó justo enfrente de la casa de Kabir, y como todos sabían que era el hijo de Kabir, antes de dejar a Kabir iban a rendir tributo también a su hijo. Incluso el emperador de Varanasi era devoto de Kabir. Kabir era un hombre pobre, un tejedor. El emperador de Varanasi preguntó un día, cuando no había visto a Kamal durante varios días, venía casi todos los días para escuchar a Kabir, y vio que Kamal no estaba, le preguntó a Kabir: ¿dónde está Kamal? Kabir dijo: es una historia triste. Solo estaba enojado y le dije que mi familia termina conmigo, e inmediatamente se fue y dijo: si tu familia termina contigo, ya no pertenezco a tu familia. Se queda afuera, justo al frente, molestando a mis discípulos. Él es un dolor en el cuello. Ahora se ha ido afuera, así que ni siquiera puedo decir nada. Él simplemente se sienta allí. El emperador de Kasi dijo: Kasi es el nombre más antiguo de Varanasi, iría a verlo, pero ¿cuál es tu problema con él? Kabir dijo: miles de problemas. La gente viene con dinero, diamantes, esmeraldas y todo tipo de cosas valiosas, y no las necesito, así que las rechazo. Y él simplemente está sentado a mi lado, y les dice a esas personas: está bien, si se niega, tráiganmelos. De todos modos no tiene buena pinta que hayas venido a ofrecer y te vayan rechazando. Ofrécemelos. Así que lo rechazo, y él sigue coleccionando. Y le dije que esto no está bien, pero me dijo: piensa en ti. Sé por mi propia voluntad lo que está bien y lo que está mal. No me digas. No soy tu discípulo, soy tu hijo. Entonces el emperador dijo: no te preocupes, iré a ver y comprobar. Así que trajo consigo un diamante muy grande y le dijo a Kamal: he traído este diamante más valioso del país como una ofrenda para ti. Él dijo: puedes ponerlo en los bambúes del techo de mi choza. Si alguien no se lo lleva, se quedará allí. De vez en cuando puedo ver que tengo la piedra más valiosa en mi choza. No tengo mucha decoración aquí. El emperador pensó: Kabir parece tener razón, es muy inteligente y astuto. Él no lo está tomando, pero me está diciendo: solo ponlo ahí. Si alguien no se lo lleva, disfrutaré viéndolo. Y al salir me lo llevará, eso es seguro. Así que el emperador se quedó fuera durante una semana, no vino. Después de una semana, vino y le preguntó a Kamal: ¿dónde está ese diamante? Kamal dijo: si alguien lo ha tomado, entonces no estará en el techo. De lo contrario, está obligado a estar en el techo. Usted mismo lo ha puesto allí, para que pueda encontrarlo fácilmente. No tuve oportunidad de mirarlo. Miro hacia adentro y tu diamante está afuera. El emperador dijo: ¡genial! Y miró y encontró el diamante exactamente donde lo había puesto en el techo. Le dijo a Kabir: estás en un malentendido. Su hijo es realmente un milagro. Estaba pensando que me estaba engañándome, pero ni siquiera ha mirado el diamante, por no hablar de tocarlo. Me dijo:
Si alguien lo ha tomado, entonces no lo sé, porque estoy mirando hacia adentro. Cualquiera puede tomarlo. No hay guardia en la choza, no hay puerta. Y a veces tengo que ir al Ganges a bañarme, y cualquiera puede hacerlo. Así que si todavía está allí, lo encontrarás. Y lo he encontrado. Estaba allí. Ni siquiera lo ha mirado. Así que toda tu idea es incorrecta. Tu idea de que él está interesado en la riqueza es absolutamente incorrecta. Finalmente, Kabir tuvo que ir a la choza y pedirle a Kamal: perdóname, vuelve. Me equivoqué. Solo estabas tratando de ponerme a prueba, ya sea que me enoje o no, y ciertamente me enojé. Pensé que era tu codicia. Kamal dijo: yo soy tu sangre, tus huesos, tu misma médula. ¿Cómo pudiste pensar que debería ser codicioso? Te enojaste y te revelaste que todas tus enseñanzas de no enojarte, de no ser codicioso, son solo superficiales. No es asunto tuyo. Si estoy tomando cosas, ¿por qué estás interesado? Debe haber algo de codicia en ti. Así como surgió la ira, tu codicia puede surgir en cualquier momento. Si no hubiera avaricia en ti, simplemente habrías sido testigo de que Kamal está tomando cosas, eso es todo. Es asunto de Kamal cuidar de su propio ser, no es asunto tuyo. No soy tu discípulo. Soy un maestro por mi propia autoridad. Y Kabir se miró a sí mismo y estuvo de acuerdo con Kamal. Tal vez tengas razón. Mi interés y mi enfado porque estás juntando dinero muestra mi codicia, muestra mi ira, no tu ira. Y te fuiste con tanta alegría, tocando mis pies, diciendo: si dices que tu familia termina contigo mismo, entonces una nueva familia comienza conmigo, justo después de ti. Así que convencieron a Kamal para que volviera a la familia. Fue el sucesor de Kabir, un hombre mucho más grande, mucho más consciente, alerta, mucho más consciente. Pero extrañamente, es Kabir quien es recordado. Tiene una religión organizada que lo sigue. Kabir Pant, Sendero de Kabir. Kamal no tiene nada. Nunca creó seguidores. Aunque cientos de personas lo escucharon, siguió siendo solo un amigo. Los ayudó, compartió su luz con ellos, pero nunca les dio ninguna disciplina, ningún mandamiento, ningún principio a seguir. Una vez que conoces la meditación, no tienes que seguir a nadie. Tienes tus propios ojos abiertos, y tienes tu luz delante de ti mostrando el camino, y todo lo que es correcto y todo lo que es bueno sucede sin elección. No es que lo estés haciendo, no puedes hacer otra cosa. Durante 600 años en China, el budismo fue solo un ejercicio intelectual, buena gimnasia. Pero cuando Bodhidharma entró en China, cambió toda la idea sobre el Zen. La gente hablaba del Zen como si fuera otra filosofía, que no lo es. Como si fuera otra religión, que no lo es. Es una rebelión contra la mente, y todas vuestras religiones y filosofías son parte de la mente. Esta es la única rebelión contra la mente, contra uno mismo, la única rebelión de retirar todos los límites que te aprisionan y dar un salto cuántico hacia la nada. Pero esta nada está muy viva. Es vida, es existencia. No es una hipótesis. Y cuando das el salto, la primera experiencia es que estás desapareciendo. La última experiencia es que te has convertido en el todo. Unas cuantas preguntas. La primera pregunta: maestro, ¿por qué tantos intelectuales occidentales se han sentido atraídos por un examen del Zen? Están sintiendo un gran vacío y quieren llenar el vacío. No se puede vivir con un vacío. El vacío está vacío, y de ese vacío, la vida se vuelve triste, sería. Todas las religiones han estado llenando tu vacío con mentiras. Ahora esas mentiras están expuestas. La ciencia ha hecho mucho para exponer esas mentiras, y los grandes meditadores, los místicos, han hecho un tremendo trabajo en todo el mundo para exponer todas las mentiras de las religiones. El hombre contemporáneo se encuentra en una posición extraña. Lo viejo ha caído, fue un engaño, y lo nuevo aún no ha llegado. Entonces hay una brecha, un intervalo, y la intelectualidad occidental está tratando de encontrar algo que no vuelva a ser una mentira, que no solo te dé consuelo, sino que te transforme, que sea una revolución profunda en tu ser. El Zen ciertamente es el enfoque correcto hacia la existencia, la verdad última. Sin creer en nada, sin ser seguidor ni creyente, simplemente entras en tu propia interioridad, y estás entrando en la inmensa nada del todo.
Pero es la misma nada de donde habías venido ya donde vas de nuevo. Cuando la fuente y la meta se vuelvan una, tendrás una gran celebración. En esa celebración no estarás tú, sino que estará participando toda la existencia. Los árboles arrojarán flores, los pájaros cantarán canciones y los océanos y los ríos se regocijarán. Toda la existencia se convierte en tu hogar en el momento en que tu corazón se funde con el corazón universal. Ahí es donde está sucediendo Zen. En esa fusión con el universo, regresas a la fuente original, fresca, eterna, atemporal, espaciosa. Lo único que se necesita es la libertad del yo. Esa es la esencia misma del Zen. Has oído hablar de muchas libertades. Libertad política, libertad psicológica, libertad económica. Hay muchos tipos de libertad. Pero la libertad última es el Zen, la libertad de uno mismo. Eso no debe ser aceptado como una creencia, eso tiene que ser experimentado. Solo entonces lo sabes. Es un gusto cualquiera puede describir que el azúcar es dulce, pero si no has probado el azúcar, escuchas la palabra dulce pero no entiendes lo que es. La única forma es que alguien te meta un poco de dulzura en la boca. La función del maestro en el Zen es forzar la nada en tu experiencia, o en otras palabras, llevarte a tu propia nada. El maestro inventa métodos, y cuando se vuelven viejos y rutinarios, los abandona, encuentra nuevos métodos, nuevas formas. Pero han pasado 25 siglos desde que Gautama Buda le dio una flor de loto a Mahakasyapa, sin una sola palabra, y le dijo a su congregación: lo que podría decir, se lo he dicho. Lo que no puedo decir, aunque quiero, pero simplemente no es posible, lo estoy transfiriendo a Mahakasyapa. Esa flor de loto era solo un símbolo. A menos que te abras como una flor de loto al sol de la mañana, cuando las gotas de rocío brillan como perlas en las hojas de loto. Es una transmisión silenciosa de la lámpara. No se dice nada. Mahakasyapa se acercó por primera vez a Buda, tomó la flor de loto, tocó sus pies, volvió y se sentó en silencio bajo su árbol. Mahakasyapa es el primer patriarca del Zen. Así que el linaje del Zen, la familia del Zen, es una rama muy silenciosa del budismo. Aman a Gautama Buda, porque el Zen realmente se originó en su desaparición. Lo transfirió a Mahakasyapa, y luego fue responsabilidad de Mahakasyapa seguir encontrando personas a las que pudiera transferirlo. Así que desde ese momento, hace 25 siglos, ha sido transferido sin ningún medio arbitrario, sin ningún lenguaje, de maestro a discípulo. De uno que ha vuelto a casa a uno que está deambulando pero no puede encontrar el camino. El maestro funciona como un amigo. Te toma de la mano y te lleva por el camino correcto, te ayuda a abrir los ojos, te ayuda a ser capaz de trascender la mente. Ahí es cuando tu tercer ojo se abre, cuando empiezas a mirar hacia adentro. Una vez que miras hacia adentro, el trabajo del maestro está terminado. Ahora depende de ti. Puedes recorrer esa pequeña brecha entre tu mente y la no mente en un solo momento de tremenda intensidad y urgencia. O puedes viajar lentamente, vacilante, deteniéndote, temeroso de que estás perdiendo el control de tu mente, estás perdiendo el control de tu individualidad, que todos los límites están desapareciendo. ¿Qué estás haciendo? Puedes pensar por un momento. Esto puede provocar un colapso, es posible que no puedas volver a la mente nuevamente. ¿Y quién sabe lo que va a pasar más adelante? Las cosas están desapareciendo. Si prestas demasiada atención a las cosas que están desapareciendo, puedes detenerte por miedo. El maestro sigue enfocando tu mente en las cosas que están sucediendo, no en las cosas que están desapareciendo. Te sigue obligando a mirar la dicha, mira el silencio que desciende sobre ti. Mira la paz, mira la alegría, mira el éxtasis. Está continuamente enfatizando lo que está sucediendo, no lo que se está yendo. La ansiedad, la desesperación, la angustia, no te permite ni siquiera tomar nota de ellos. Lo que está desapareciendo no vale la pena conservarlo. Sigue mirando lo que aparece de la nada. Entonces reúnes coraje, te vuelves más atrevido. Sabes que nada va a salir mal. Con cada centímetro de movimiento, algo más grande está sucediendo. Y finalmente, cuando entras en la fuente misma de tu ser, el centro de tu ser, todo el universo cae sobre ti, tal como dijo Kabir antes de morir. Todo el océano ha caído en la gota de rocío. Una vez que has experimentado esta bienaventuranza, este éxtasis, esta embriaguez divina, ¿a quién le importa la individualidad?
¿A quién le importa el yo? ¿Qué te ha dado el yo sino la angustia, sino el infierno? Y esta nada es tan pura, sin fronteras. Por primera vez encuentras el infinito, la eternidad, y todos los misterios de la existencia, te abren de repente sus puertas. Y van abriendo puerta tras puerta. Este viaje no tiene fin, es una peregrinación interminable. Siempre estás llegando y llegando y llegando, pero nunca llegas. Pero a cada momento vas más profundo en la dicha, más profundo en el éxtasis, más profundo en la verdad, y no hay punto final. El manifiesto Zen es absolutamente necesario, porque todas las religiones antiguas se están desmoronando, y antes de que se desmoronen y la humanidad se vuelva completamente loca, el Zen debe extenderse por toda la Tierra. Antes de que la vieja casa se derrumbe, debes crear una nueva casa. Y esta vez no cometas el mismo error. Has estado viviendo en una casa que no estaba allí. Por eso estabas sufriendo la lluvia, el invierno, el sol, porque la casa era solo una imaginación. Esta vez entra realmente en tu hogar original, no en ningún templo hecho por el hombre, en ninguna religión hecha por el hombre. Entra en tu propia existencia. ¿Por qué ser continuamente una copia al carbón? Este tiempo es muy valioso. Naciste en un momento muy afortunado, cuando lo viejo ha perdido su validez, su prueba, cuando lo viejo simplemente te ronda porque no tienes el coraje suficiente para salir de la prisión. De lo contrario, las puertas están abiertas. De hecho, nunca ha habido puertas, porque la casa en la que vives es completamente imaginaria. Tus dioses son imaginarios, tus sacerdotes son imaginarios, tus sagradas escrituras son imaginarias. Esta vez no cometas el mismo error. Esta vez la humanidad tiene que dar un salto cuántico de las viejas mentiras podridas a la verdad fresca y eternamente fresca. Este es el manifiesto del Zen. La segunda pregunta. Maestro. D.T. Suzuki, el hombre que introdujo el Zen a la intelectualidad occidental, dijo: el Zen debe tomarse con las manos desnudas, sin guantes. ¿Te gustaría hacer un comentario? Su declaración es racionalmente hermosa. Debe agarrar Zen con sus manos desnudas y desnudas, sin guantes. Con eso quiere decir que debes entrar en el mundo del Zen sin creencias, sin seguridad, sin guantes. Debes entrar en el Zen con las manos desnudas, con la desnudez. Pero su declaración sigue siendo intelectual. No era ni un maestro de Zen ni siquiera un hombre de Zen. Si hubiera sido un maestro del Zen, no podría haberlo dicho. Un maestro del Zen no puede decir que el Zen debe ser aprovechado. No se trata de apoderarse del Zen. Este es el antiguo lenguaje de la mente, de conquistar la naturaleza. Ahora se convierte en Zen conquistador. El Zen es tu realidad. ¿A quién vas a agarrar? ¿A quién vas a conquistar? Eres Zen. ¿Y qué quiere decir con las manos desnudas? Las manos no llegarán allí, desnudas o con guantes. Las manos simbolizan el movimiento hacia el exterior, siempre apuntan hacia el exterior. Todos tus sentidos abiertos al exterior, son todos extrovertidos. Tus oídos escuchan el sonido que viene del exterior, tus ojos ven colores, la luz que viene del exterior, tu mano sigue agarrando, eso está fuera de ti. Ninguno de tus sentidos puede llegar al interior. Para el interior existe una sensibilidad diferente, el tercer ojo. No hay manos. Justo entre tus dos cejas, exactamente en el medio, está el lugar que puede mirar hacia adentro. Cuando estás con los ojos cerrados, tratando de mirar hacia adentro, corriendo hacia tu centro, estás golpeando continuamente el tercer ojo. Debido a que no se ha abierto durante siglos, se ha olvidado cómo abrir, de ahí la meditación de todos los días. Y un día de repente encontrarás que el ojo se ha abierto, y todo el camino está limpio y claro. Simplemente tienes que caminar hasta el centro. Ahora no hay manos, y no se trata de conquistar. Es tu naturaleza. La misma idea de que el Zen debe ser aprovechado crea una dualidad. Tú eres la persona que va a aprovechar el Zen, y el Zen es algo distinto a ti. Crea una dualidad. Eso es lo que me da una idea clara de si el hombre es solo intelectual o tiene la experiencia. Tengo mis criterios claros sobre cómo saber que un hombre está hablando solo desde la mente. Por muy inteligente que sea D.T. Suzuki, les digo que no es un maestro, todavía vive en la dualidad.
La mente es dual, siempre divide las cosas en polos opuestos. El conquistador y el conquistado, el observador y lo observado, el objeto y el sujeto, el día y la noche. Continúa dividiendo cosas que no están divididas. Ni el día está separado de la noche, ni el nacimiento está separado de la muerte. Son una sola energía. Pero la mente continúa dividiendo todo en polaridades, opuestos. Nada es opuesto en existencia. Toda contradicción es solo aparente. En el fondo todas las contradicciones se juntan. Así que cuando alguien dice, aprovecha, conquista, todavía está hablando en el lenguaje de la mente y todavía está siendo violento. Sus palabras lo demuestran. El Zen no tiene que ser ni el objeto ni el sujeto. Es una experiencia trascendental. Se trasciende la dualidad de todo tipo. El observador y lo observado se vuelven uno, el conocedor y lo conocido se vuelven uno. Así que no se trata de conquistar o apoderarse, se trata de relajarse en uno mismo. No es una lucha ni una guerra, es puro descanso, hundirse profundamente en tu descanso. Y a medida que te hundes más y más, descubres que te estás derritiendo. En el momento en que llegas a la unidad con la existencia, has llegado a tu naturaleza. Solo puede ser posible a través de la relajación, del descanso. La declaración de Suzuki es racional, pero no existencial, y el Zen es el único enfoque existencial en todo el mundo. Una pequeña nota biográfica. Una vez, cuando estaba de viaje, Tanka Tenen pasó la noche en un templo. ¿Conoces el significado de Tenen? Significa absolutamente natural. Zen es tu naturaleza. Si lo sabes o no, no hace ninguna diferencia. Si sabes que no tropezarás innecesariamente, no seguirás cayendo en las mismas zanjas una y otra vez. Si sabes, caminarás como un hombre con ojos. Si no sabes, caminarás con los ojos, pero cerrados. Toda tu vida sufrirás miseria, tensión, ansiedad innecesarias. Pero no hay diferencia en lo que concierne a tu naturaleza interna. Eres un Buda todo el tiempo, durmiendo, despierto, lo sepas o no. Si lo sabes, la vida se convierte en una dicha. Si no lo sabes, la vida se convierte en una miseria. Así que eres simplemente tú. Si estás listo para hundirte profundamente dentro de ti mismo, estar en un descanso profundo, no es una victoria, es solo recordar que la budeidad es tu naturaleza, es tu dharma. Tanka Tenen pasó la noche en un templo. Hacía tanto frío que encendió una de las estatuas de Buda de madera. Cuando fue reprendido a la mañana siguiente por los monjes del templo, Tanka explicó que había quemado la estatua para poder tomar los huesos de Buda. ¿Cómo podría tener huesos una estatua de madera? Le preguntó un monje a Tanka Tenen. Entonces, ¿por qué me has castigado? Respondió Tanka. Solo un hombre con una intuición inmensa, solo un hombre que conoce su budeidad, puede quemar una estatua de Buda en la noche. La noche era muy fría, el Buda real sufría de frío y el Buda irreal estaba entronizado, así que tomó una de las estatuas, era una estatua de madera, la quemó y estaba muy feliz. Por la mañana, cuando los monjes del templo descubrieron que había quemado una estatua de Buda, obviamente estaban muy enojados. ¿Qué clase de hombre es usted? Pensamos que eras un maestro Zen y has destruido uno de nuestros Budas más valiosos. ¿Cuál fue el propósito? Él dijo, la noche era muy fría. Simplemente les estaba mostrando a esos monjes. Habéis olvidado vuestra naturaleza de Buda y estáis adorando estatuas hechas por el hombre. Los Budas están adorando estatuas de madera, piedra o mármol, esto es absurdo. ¿Qué tipo de sueño espiritual estás sufriendo? ¿Has olvidado por completo quién eres? Así que dijo, era una noche fría y el Buda estaba sintiendo mucho el frío. Un falso Buda estaba sentado allí. Quemé la estatua, era solo madera. Para dejarlo completamente claro, dijo, estaba tratando de encontrar los huesos de Buda. En el mundo de Buda, los huesos de un Buda se llaman flores. Cuando un Buda ha despertado, incluso sus huesos ya no son huesos, por lo que no se les llama huesos, se les llama flores. Lentamente se ha generalizado en la India que ahora los huesos de todos, cuando alguien muere. En India el cuerpo tiene que ser quemado en una pira funeraria, y al tercer día, cuando el fuego se ha enfriado completamente y el cuerpo está completamente quemado, los familiares y los amigos van al lugar de la quema para recoger las flores. Esa es la expresión. Van a recoger los huesos.
Esos huesos deben disolverse en un río o en el océano para el descanso eterno, pero no se les conoce como huesos. La primera vez fueron los huesos de Gautama Buda los que se denominaron flores. ¿Cómo puedes decir que los huesos de Gautama Buda son solo huesos? En ese cuerpo vivía el primer hombre despierto. En ese cuerpo irradiaba el esplendor, la dicha surgiendo de la nada. Es por esto que Buda dijo, este mismo cuerpo es el Buda, y esta misma tierra el paraíso del loto. Cuando conoces tu nada, ella irradia. Incluso desde tus huesos, tus ojos, tu piel, todo toma una nueva gracia, una nueva grandeza, una nueva majestad. Tus palabras se vuelven doradas, tu silencio se vuelve tan precioso, una canción sin sonidos. Incluso cuando el Buda camina, su cuerpo expresa su budeidad. Si el Buda te mira a los ojos, sus ojos están expresando la verdad última. Ya sea que diga algo o no, está continuamente difundiendo cierta energía a su alrededor. Es un radiador, una radiación de la dicha suprema. Entonces, naturalmente, si un hombre como Gautama Buda se iluminó cuando tenía 42 años y vivió 40 años después, durante 40 años continuos, el Buda estuvo dentro de estos huesos, carne y piel, ¿cómo es posible que todos estos huesos y piel no se verán afectados por esta tremenda metamorfosis? De ahí vino la expresión, flores. El hombre que lo tradujo lo ha olvidado. Simplemente dice que Tankatenen dijo, tuve que quemar la estatua para poder llevarme los huesos de Gautama Buda, no las flores. Pero todo cambia con tu cambio de conciencia. Todo se vuelve tremendamente hermoso. Esto fue solo para provocar a esos monjes para que fueran acorralados. Inmediatamente, el sumo sacerdote del templo debe haber dicho, ¿cómo podría tener huesos una estatua de madera? ¿Cómo podría tener flores una estatua de madera? Tanka había hecho su punto. Está diciendo que una estatua de madera no es un Buda. Ni siquiera tiene los huesos, ni siquiera tiene las flores de Buda. Es simplemente madera, cortada en cierta forma. Le has dado forma a la madera, pero no puedes convertirla en un Buda. Una vez que los monjes fueron acorralados, Tanka dijo, entonces, ¿por qué me has castigado? Entonces, ¿por qué estás enojado conmigo? Hay muchas versiones de esta historia. La versión que amo, y no sé si está en las escrituras o no, no sé de dónde la obtuve, pero estoy absolutamente seguro de que es la versión correcta. No fue en la mañana que se encontró a Tankatenen, fue en medio de la noche cuando los sacerdotes vieron un fuego ardiendo en el templo, porque estaban durmiendo en el templo. El sumo sacerdote vino corriendo. ¿Estás loco o algo así? ¿Qué estás haciendo? Has quemado uno de mis budas más valiosos. Luego, Tanka tomó su bastón, y el Buda casi se quema, y comenzó a buscar flores con su bastón en las cenizas del Buda. El sumo sacerdote dijo, ¿qué estás haciendo? Él dijo, estoy buscando las flores de Buda. He oído que Buda tiene huesos y esos huesos se convierten en flores. Estoy buscando esas flores. El sumo sacerdote se rió. Él dijo, ciertamente estás loco. Era solo una estatua de madera, no era un Buda. Y Tankatenen dijo, ajá. Así que no fue el Buda. Y la noche es todavía larga y muy fría, y tenéis tantas estatuas de madera. Solo trae uno o dos más. El sumo sacerdote dijo, eres un tipo muy peligroso. No puedo permitir que te quedes en el templo. Y obligó a Tankatenen a salir del templo en medio de la noche. Era un invierno frío, un frío helado, y Tankatenen dijo, ¿qué estás haciendo? Eres mi sumo sacerdote y me echas fuera. Solo para mantener seguras tus estatuas de madera, estás tirando al Buda. Pero el sumo sacerdote no escuchó, simplemente lo empujó y cerró las puertas. Y por la mañana, cuando abrió las puertas, Tankatenen estaba sentada al lado de la carretera junto a un hito. Había recogido algunas flores silvestres y las había puesto en el hito, y estaba sentado allí recitando un hermoso mantra que los discípulos de Buda solían recitar ante él. Budam Sharanam Gachami, voy a los pies de Buda. Sangam Sharanam Gachami, voy a los pies de aquellos que son la comunidad del despierto. Tamam Sharanam Gachami, voy a los pies de la verdad última. El sacerdote dijo, escucha, ¿qué más de mi Buda? Fue un acto de locura. Ahora estás teniendo un comportamiento aún más loco. Este es un hito, no un Buda, y le has puesto flores, y vas a ir a los pies de este hito. Tankatenen dijo, es lo mismo, solo una excusa. Tienes estatuas de madera como excusa, yo tengo esta piedra. Escondido en él hay un Buda de piedra.
Si algún escultor saca todas las piezas innecesarias, aparecerá un Buda. Cualquier excusa servirá. Quemé una de tus excusas y estabas tan enojado. Esto es igual que tu estatua de madera. Y esta piedra tampoco tiene huesos de Buda. Simplemente estaba deseando, en el sol de la mañana, con esta hermosa brisa, y flores fragantes por todas partes, y los pájaros cantando y haciendo sus sonidos alegres. Tengo que mostrar mi gratitud al hombre que es la fuente de mi familia. Sin él, quizás, no hubiera habido tantos ilustrados. Gautam Buda inició un nuevo capítulo en la conciencia de la humanidad. Obviamente, voy a sus pies, y voy a la verdad que él reveló, y voy a los pies de aquellos que se iluminaron debido a que él compartió la iluminación. No habría sido la luz que soy ahora si Buda no hubiera transferido a Mahakasyapa lo que no se puede decir en una flor de loto. Estoy mostrando mi gratitud al hombre más grande en la historia de la humanidad que se ha elevado por encima de la mente. Esto, lo sé, es la historia correcta. Si no lo encuentra en las escrituras, corríjalas. Donde quiera que encuentre esas escrituras, corríjalas, porque no muestran exactamente el enfoque de Tanka Tenen. Son muy pobres. Amo las riquezas, y la verdadera riqueza proviene de tu conciencia, tu consciencia. De esta manera, Tanka Tenen estaba tratando de concienciar a todos esos sacerdotes y monjes. ¿Qué están haciendo? Has olvidado lo real y estás adorando estatuas. Cualquier piedra servirá, porque en cada piedra está escondido el Buda. Recuerdo una historia de Miguel Ángel. Estaba pasando por el mercado donde se vendía mármol y vio un gran trozo de mármol frente a una tienda. Le preguntó al dueño, ¿cuánto costará? El dueño dijo, nada, porque está allí desde hace 10 años y nadie ha preguntado por eso. No tengo espacio en mi tienda, así que lo he tirado al otro lado de la calle. Puedes tomarlo, me dará espacio para poner algunas otras rocas. Esta roca parece absolutamente absurda, inútil. Entonces Miguel Ángel tomó esa roca y después de un año invitó al dueño de la tienda. Ahora puedes venir y ver. Tu roca ha florecido. Y fue la mayor obra de arte de Miguel Ángel, que fue destruida hace solo unos años por un loco. Era una estatua de Jesucristo. Su madre, María, ha tomado el cuerpo de Jesucristo de la cruz. Jesús yace casi desnudo en su regazo, y ella lo mira a la cara. Era una de las estatuas más bellas del mundo. El dueño de la tienda no podía creer lo que veía. Él dijo, ¿cómo lo lograste? Él dijo, no fui yo. Cuando pasé por el lado de la roca, Jesús me llamó. Estoy acostado en esta roca. Simplemente elimine las partes innecesarias y seré revelado. Y mientras miraba la roca, pude ver a Jesús en el regazo de su madre al lado de la cruz. Parecía extraño, porque esta estatua estaba escondida en su interior. La cruz, Jesús recostado en el regazo de su madre, María. Así que parecía un tipo de roca muy extraño. Pero acabo de hacer un pequeño trabajo quitando partes innecesarias, y pueden ver el milagro que ha sucedido. Esa estatua estaba en el Vaticano, y hace solo unos años, tal vez hace 10 años, un loco con un martillo entró y rompió las cabezas de Jesús y María, y destruyó esa hermosa estatua, como no se puede hacer. De nuevo, porque los de Miguel Ángel no ocurren tan a menudo. Ese hombre fue atrapado, pero ya era demasiado tarde. Y en la corte dijo, no soy un Miguel Ángel, así que no puedo crear, pero puedo destruir. Y quería que mi nombre se convirtiera en historia, quería ver mi foto en todos los periódicos en primera plana. Lo he logrado y estoy listo para cualquier castigo. El juez no sabía qué decirle a este hombre. Había destruido una de las cosas más preciadas, una de las obras de arte más hermosas, solo para tener su fotografía en la primera plana de los periódicos y su nombre en la historia. Miguel Ángel la creó, y este hombre la destruyó. Él estaba listo. Él dijo, estoy listo incluso para ir a la horca. No importa. Si tienes ojos como Miguel Ángel, entonces cada piedra se convierte en algo que la gente común no puede ver. Solo un Miguel Ángel puede penetrar como un rayo X profundamente en la piedra, y puede convertirse en un Jesús, puede convertirse en un Buda. Tanka Tenen decía, ¿cuál es la necesidad de todas esas estatuas cuando el Buda real estaba sintiendo el inmenso frío de la noche? Me empujaste. Y esta ha sido la historia de todas las religiones. Empujan al Buda y adoran las estatuas de Buda. El Sutra, Maestro,
Cuando se le preguntó a Tenjiku sobre el incidente de Tanka quemando la estatua, respondió: cuando hace frío nos reunimos alrededor del hogar junto al fuego. Tenjiku es otro maestro. Cuando se le preguntó acerca de la quema de la estatua de Buda por parte de Tanka Tenen, respondió: no hay nada malo. No lo dijo directamente, simplemente dijo: cuando hace frío nos reunimos alrededor del hogar junto al fuego. ¿Se equivocó o no?, insistió el monje. Cuando hace calor nos sentamos en un bosque de bambú en el valle, dijo Tenjiku. No está diciendo que está bien o mal, esa es la forma de Zen, no decidir si está bien o mal, simplemente está diciendo: todo maestro Zen se comporta espontáneamente. Cuando hace calor se va a la sombra de un bosque de bambú, cuando hace frío quema leña. No menciona en absoluto si Tanka Tenen ha hecho algo malo. Simplemente está diciendo: todo el que está consciente funciona espontáneamente. Al no encontrar otra madera, Tanka Tenen encontró la estatua de madera de Buda. No hay nada malo en ello. Cuando hace frío se necesita fuego, y cuando hace calor se necesita sombra. El Zen es absolutamente natural. Debes funcionar de acuerdo con tu naturaleza, y de tu espontaneidad debe surgir tu respuesta. El día después de la quema de la estatua, Tanka Tenen fue a ver a Nanjo, quien una vez había sido discípulo de Eno y era el maestro Zen del emperador. Cuando Tanka desenrolló su alfombra de Zazen, Nanjo dijo: no hay necesidad. Eso me recuerda que tal vez el pequeño Siddhartha todavía esté aquí, o tal vez se haya ido. Cuando llegó por primera vez, hace muchos, muchos años, era un niño pequeño, muy pequeño, tal vez de 3 o 4 años. Puedo ver exactamente el momento en que vino a mí. Había traído una alfombra pequeña y vino como si fuera un adulto. Manesa, tal vez, recordará, ella estaba presente. Desenrolló la alfombra como hacen los discípulos Zen y me tocó los pies. Todos los que estaban presentes comenzaron a reírse. Este niño pequeño estaba haciendo algo real, que no se espera de un niño tan pequeño. Tocó mis pies con gran agradecimiento, con gracia, y luego se sentó en su alfombra. Por eso le di el nombre de Siddhartha. Siddhartha fue el nombre de Gautama Buda dado por su padre. Es tan hermoso como Buda. Significa el que ha llegado. Siddhartha, el que ha encontrado el sentido, el que ha encontrado el significado de la existencia. Justo ahora él ha estado aquí por casi un mes. No sé si todavía está aquí o no. Ahora ha venido con novia, se ha vuelto muy mayor. Anando me informó que cuando entró por la puerta después de tantos años, tenía lágrimas en los ojos. Debe haber recordado el primer día que vino a mí, hace casi 20 años. Era un niño tan encantador. Su madre me informó: es muy difícil saber dónde está, porque va con todo el mundo. Tiene una gran amistad con todos los Sanyasins, y era un niño pequeño. Solía pedirle a cualquiera: solo dame 10 rupias. Voy a ver la película. Y no fue solo unilateral. Si alguien necesitaba dinero, traía el dinero de otros y se lo daba a la persona, diciendo: quédatelo, pero recuerda, cuando lo necesite paga cuando puedas. Entonces, la gente solía preguntarle a Siddhartha: ¿puedes manejar 20 rupias? Iría inmediatamente. Tenía como amigos a toda la comunidad, y nadie podía rechazarlo, era tan encantador, tan inocente. Con esas lágrimas debió recordar el primer día que había venido. Todavía es inocente, y está creciendo bien por su cuenta. Su padre ha muerto. Está en una muy buena escuela de arte, aprendiendo actuación. Me alegré cuando me informó que está aprendiendo actuación. Los actores pueden ser meditadores muy fácilmente, porque siempre están actuando en el papel de otra persona, por lo que también pueden ser testigos de que esa no es su identidad. Pueden convertirse en Jesucristo en una película, pero saben que no son Jesucristo. Así que reconocer que su actuación no es su ser, es muy fácil. Para mí, la actuación es una de las mejores profesiones para los meditadores, porque te enseñará que tu identidad puede cambiar todos los días. Un actor se está moviendo de una película a otra. En una película es una cosa, en otra película es otra cosa, en una tercera película es otra persona. Tan lentamente, lentamente puede darse cuenta, si conoce el arte de darse cuenta, de que todas estas identidades van y vienen. Y finalmente, puede reconocer que su propia personalidad no es más que un acto enseñado por sus padres, y los sacerdotes, y los políticos, y los profesores.
Todas estas personas están creando una cierta personalidad a tu alrededor que no es tu verdadero ser, es solo por comodidad. Están creando un ser social a partir de un ser espiritual. Un ser social es una cosa ordinaria. Tu ser espiritual es vasto e inmenso. El día después de la quema de la estatua, Tanka Tenen fue a ver a Nan Yo, quien una vez había sido discípulo de Eno y era el maestro Zen del emperador. Ciertamente era un hombre muy importante, el maestro Zen del emperador. Cuando Tanka desenrolló su alfombra de Zazen, Nan Yo dijo, no hay necesidad. Porque esa alfombra la extienden solo los discípulos, y tú ya eres un maestro. No tienes que hacerlo. Tanka Tenen lo hacía solo por respeto, porque este hombre, Nan Yo, era muy viejo, el maestro del emperador, y Tanka Tenen era un hombre joven, aunque se había iluminado. Esta es la forma oriental de ser siempre respetuoso con los mayores, porque solía ser parte del crecimiento natural. Si un hombre vive de forma natural, así como alcanza la madurez sexual a la edad de 14 años, será capaz de salir de la esclavitud sexual y biológica a la edad de 42 años, si vive de forma muy natural. Y cuando se sale del control de la biología, le resulta muy fácil salirse de la mente. El cálculo antiguo es que a la edad de 49 años, un hombre puede meditar fácilmente, sin ningún esfuerzo. La única condición es que haya vivido sin religiones represivas, dioses y sacerdotes. Si ha vivido como un simple ser humano natural, sin inhibiciones, sin culpas, a los 42 años se sale del control biológico. Tu sexo es tu esclavitud, es una atadura biológica. No luches contra eso. Si luchas contra eso, no saldrás ni a los 80, ni a los 90. No te quedarás fuera en ningún momento. Incluso cuando te estés muriendo, tu último pensamiento será sobre el sexo. Se ha calculado que cada hombre piensa al menos una vez en el sexo cada 3 minutos, y cada mujer piensa en el sexo una vez cada 7 minutos. Esa es una disparidad. Es por eso que los hombres se ven más orientados al sexo que las mujeres. La diferencia no es mucha. 3 minutos o 7 minutos no es gran cosa. El hombre tiene que esperar solo 4 minutos. En esos 4 minutos la mujer puede tener dolor de cabeza y tomar 2 aspirinas, y estará lista. Sus religiones son responsables de mantenerlos en la esclavitud del sexo enseñándoles el celibato. El celibato es una perversión de tu naturaleza. Quiero que seas absolutamente natural. Cuando es hora de sexo, es hora de sexo. Entonces estarás fuera de eso a la edad de 42 años, simplemente fuera, sin dudar de hacer ningún esfuerzo por ser célibe. Cada vez que haces algún esfuerzo es contra la naturaleza. La naturaleza no permite ningún esfuerzo. Quiere que estés completamente relajado con él, y luego sigue haciéndote cosas. Cuando tienes 49 años, eres realmente maduro y has pasado 7 años sin la esclavitud del sexo. Uno de los mejores novelistas de este siglo, Kazantzakis, que escribió Zorba el griego, también escribió un libro sobre Jesús, La última tentación. Jesús tenía solo 33 años, y estoy de acuerdo con Kazantzakis en que en la cruz vino la última tentación. En ese caluroso día de verano, estaba colgado en la cruz. ¿Crees que estaba pensando en Dios? Empezó a tener un sueño con María Magdalena, un sueño que, quizás si hubiera vivido diferente, y hubiera amado a María Magdalena, y no me hubiera metido en este viaje, no estaría colgado en esta cruz. En la última tentación, Kazantzakis plasma todo este sueño. Debido a este sueño fue expulsado de la iglesia ortodoxa griega. Su libro fue prohibido en todo el mundo, porque en todas partes los cristianos protestaban contra él. Esto es demasiado. Cuando la película se convirtió en una película, en todas partes hubo grandes manifestaciones en contra de la película. Y Kazantzakis, uno de los mejores novelistas de este siglo, vivía en la más absoluta miseria y problemas, porque la iglesia lo había condenado, lo había expulsado. Está muerto, pero hace un momento Misan Yasin, Amrito, que conoce a su esposa en Grecia, ha ido a verla. Ella le preguntó, ¿te gustaría ser parte de este movimiento de Sanyas? Ella dijo, me encantaría, pero tengo miedo. He sufrido tanto por el sufrimiento de mi esposo, la condena absoluta en todas partes, y él no había hecho nada malo. Lo apoyo absolutamente. Su percepción es clara. Es absolutamente natural que un hombre de 33 años colgado en la cruz esté obligado a pensar, Dios mío, ¿qué he hecho?
Si hubiera vivido una vida diferente con una mujer hermosa que siempre quiso vivir conmigo, estaba tratando de decirle: vete. Eres una tentación, aléjate. En el último momento la tentación debe haberle llegado. Puedo decir con absoluta autoridad que Kazantzakis tiene razón. Es absolutamente natural recordar a María Magdalena, una de las mujeres más hermosas, a quien había estado negando. Eso fue antinatural. Y cuando Dios no pudo hacer algún milagro, ciertamente habría pensado: hubiera sido correcto para mí tener una esposa, hijos y vivir naturalmente. Y necesariamente pasé a este número de ser el hijo unigénito de Dios, y parece que no hay Dios en absoluto. 6 horas en la cruz son suficientes para atraer a cualquiera a sus sentidos. Ahora hay un movimiento entre la intelectualidad de Europa de que Kazantzakis debe ser aceptado por la Iglesia nuevamente, póstumamente. Pero la Iglesia es absolutamente inflexible. Ese hombre no puede ser aceptado como cristiano, ha hecho un daño inmenso a la imagen de Jesucristo. Para mí, ha hecho un bien inmenso a la imagen de Jesucristo. Está diciendo que Jesucristo no era un pervertido, era un ser humano natural. Él le ha dado más respeto a Jesucristo que a cualquier otra persona, a causa de este sueño. Su esposa dijo: simplemente tengo miedo. Tu maestro está continuamente en problemas, va a estar en problemas, y yo he sufrido demasiado y soy viejo, demasiado viejo. Me hubiera encantado, pero toda mi vida sufrí porque mi esposo escribió Zorba el griego y la Iglesia se enojó. Luego escribió La última tentación, y el mundo entero protestó, quemando sus libros. Las religiones han hecho tanto daño que es casi increíble, y todavía lo siguen haciendo. En Oriente, particularmente cuando las religiones no estaban organizadas, cuando la religión era una libertad, un asunto individual, la gente era muy natural y llegaba al celibato de forma natural. Cuando el celibato surge naturalmente, tiene un sabor totalmente diferente. No hay represión, no hay sueños sexuales, no hay duda. Y cuando llegas a la edad de 50 años, en India, la edad de 50 años se llama prepararse para el bosque, Vanprastha. Cuando tenga 50 años, sus hijos regresarán de sus escuelas, colegios, universidades. Ahora ellos se encargarán de tu negocio. Puedes mirar ahora hacia el bosque. Quizás tengas que esperar unos días para enseñar a tus hijos los aspectos prácticos de la vida. Han estado en las universidades y no saben nada sobre la vida práctica. Han estado meditando, han estado aprendiendo, han estado con grandes videntes y se están volviendo completamente inocentes sobre los aspectos prácticos del mundo. Así que tal vez durante 25 años. Ese era el cálculo indio. 25 años para la educación, 25 años para vivir como cabeza de familia, 25 años preparándose para ir al Himalaya o para ir a los bosques, 25 años, 5 años, los últimos 25 años, absolutamente dedicados a la meditación. Si la vida es de 100 años, entonces se dividió de manera absolutamente natural en 4 partes. Cuando uno tiene 75 años, debe retirarse al bosque. Ahora es tiempo de prepararse para la muerte, para otro viaje, para otra experiencia. La vida ha pasado. Debido a esto, se mostró más respeto al hombre mayor, y él se lo merecía. Si hubiera vivido naturalmente, era digno de ello. Entonces, cuando Tanka Tenen desenrolló su alfombra de zazen, Nanjo dijo: no hay necesidad. Era un anciano. Podía reconocer a Tanka Tenen inmediatamente. Solo la persona iluminada puede reconocer a otro ser iluminado. No hay otra manera. Los no iluminados no pueden reconocer a los iluminados. Los iluminados pueden reconocer tanto a los no iluminados como a los iluminados. Lo superior puede reconocer lo inferior, pero lo inferior no puede reconocer lo superior, porque lo superior tiene tanto la experiencia de lo inferior como de lo superior. Lo inferior tiene solo la experiencia de lo inferior. Él no sabe nada más allá de eso. Pero la dificultad es que lo inferior, las masas que nunca han conocido nada de lo superior, deciden las cosas. Ellos deciden quién está iluminado, quién no está iluminado. Es tan divertido. Un periódico de índole ha escrito un editorial y ha pedido a sus lectores que voten si soy ilustrado o no. Así que le he dicho a Chaitanya Kirti que les escriba: ¿cuántos de sus lectores están iluminados? Y primero debes pensar en ti mismo. ¿Estás iluminado? ¿Puedes reconocer a una persona iluminada sin estar iluminado? Pero este tipo de estupidez sigue y sigue.
Las personas que tuvieron la experiencia fueron naturalmente respetadas por la generación más joven, porque conocían todas las partes de la vida. Habían pasado por todas las etapas y habían pasado más allá. Ahora han vuelto a ser inocentes como un niño. Se están preparando para entrar de nuevo en la existencia. Pero Nanjo dijo de inmediato: no hay necesidad. Estás tan iluminado como yo. Eres tan maestro como yo. Aquí, la edad no importa. Aquí, el tiempo no cuenta. Tanka retrocedió unos pasos. Estos son los caminos del Zen. A menos que entiendas su simbología, todo su lenguaje metafórico, no entenderás el punto. Tanka retrocedió unos pasos. ¿Qué muestra? Él está diciendo: he profundizado en mí mismo. Tienes razón. Dar unos pasos hacia atrás significa ir hacia adentro. Nanjo dijo: así es. Ha sido muy profundo. Ante esto, Tanka dio unos pasos hacia adelante, solo para comprobar lo que dice el maestro. Nanjo dijo: eso no está bien. Dar unos pasos hacia adelante es ir hacia afuera. Dar unos pasos hacia atrás es ir hacia adentro. Hacia atrás y hacia adentro son equivalentes, hacia adelante y hacia afuera son equivalentes. Nanjo dijo: eso no está bien. En esto, Tanka rodeó a Nanjo una vez y se fue. Ha rendido el tributo. Había venido a ver si realmente eres tan grande como todos dicen, y he descubierto que eres simplemente el hombre adecuado para ser el maestro del mismísimo emperador. En cada punto, Nanjo demostró tener razón. Cuando estaba tratando de desenrollar su alfombra, lo detuvo: no hay necesidad. Luego dio unos pasos hacia atrás y Nanjo dijo de inmediato: así es. Ante esto, Tanka dio unos pasos hacia adelante. Nanjo dijo: eso no está bien. Tanka caminó alrededor de Nanjo. Caminar alrededor de Nanjo es un símbolo de gran respeto. Completar el círculo. Ir desde la fuente y regresar nuevamente a la fuente como meta. Al completar este círculo, expresó: estás completamente iluminado, completamente iluminado. No tengo nada que preguntar, nada que decir. Simplemente se fue, sin palabras, sin preguntas. Esos símbolos fueron suficientes. Nanjo comentó, cuando Tanka se fue: los viejos tiempos dorados están muy lejos. Solía ser muy común, la iluminación. Solía ser muy común encontrar a un hombre como Tanka Tenen, pero esos días dorados están muy lejos, y la gente ahora es tan perezosa que ni siquiera da unos pasos hacia atrás, hacia adentro. Dentro de 30 años, hizo una profecía, será difícil apoderarse de este tipo. Era tan joven y ya había expresado su inmensa claridad y su iluminación. Después de 30 años, cuando se convierta en un ser maduro y su círculo esté completo, ya ha comenzado a avanzar hacia la finalización, dijo. Dentro de 30 años, este hombre será uno de los más grandes maestros jamás conocidos. Será muy difícil conseguir a este tipo. Es con profundo respeto y amor que el viejo Nanjo reconoció, no solo su iluminación, sino que también reconoció que no está muy lejos. Solo 30 años y será un Buda perfecto. Entonces será muy difícil hacerse con este tipo. Yakusai escribió: primera helada. Mi camino se encuentra al noreste frente a las estrellas. Ese es el camino para todos los que están profundizando en la meditación. Parece que estás profundizando en la meditación, pero al mismo tiempo algo en ti está yendo más alto hacia las estrellas. Está sucediendo simultáneamente. Las raíces son más profundas y el árbol sube más. En tu meditación estás creando raíces profundas en tus fuentes. Cuando el alimento esté disponible, su conciencia comenzará a moverse hacia las estrellas, un pilar de luz que va hacia el más allá. Primera helada. Mi camino se encuentra al noreste de cara a las estrellas. Un hombre de meditación, donde quiera que vaya, siempre se está moviendo hacia las estrellas, porque siempre se está moviendo hacia la fuente misma del alimento. Una vez que fija sus raíces en la tierra, entonces no hay problema. Donde quiera que esté, se está moviendo más y más alto como un cedro del Líbano. Esos árboles antiguos, de cientos, miles de años, están en pie, todavía creciendo hacia las estrellas. La belleza de esos árboles es simplemente un recordatorio de que el mismo es el camino para la conciencia humana, más profundo en la tierra, más alto en el cielo. La pregunta de Maneesa, maestro. D.T. Suzuki describe dos tipos diferentes de ver, como se indica mediante dos caracteres chinos diferentes.
Te lo acabo de decir, DT Suzuki sigue en la mente. De ahí la división. Incluso ver se vuelve de dos tipos. DT Suzuki describe dos tipos diferentes de ver, como se indica mediante dos caracteres chinos diferentes. Kan consiste en una mano y un ojo y significa observar un objeto como independiente del espectador, conocimiento objetivo. Estás mirando un árbol. El árbol es diferente a ti, este es un tipo de visión. Lo visto y lo que ves son dos entidades separadas. Por otro lado, el carácter Chien se compone de un solo ojo sobre dos piernas extendidas, y significa el puro acto de ver. Suzuki considera que la diferencia entre estos dos tipos de visión es revolucionaria en la historia del pensamiento Zen. En primer lugar, el Zen no es un pensamiento. En segundo lugar, el acto de ver puro no puede llamarse en absoluto un acto de ver puro. ¿Qué estás viendo? Para ver, para estar viendo, se necesita un objeto. El meditador va más allá del objeto y del sujeto, más allá del primer carácter chino, Kan, que significa dualidad, el que ve y lo visto, el conocedor y lo conocido, y el segundo carácter, Chien, que significa el puro acto de ver. Pero la misma palabra ver significa que algo está ahí, de lo contrario, ¿cómo puedes ver? ¿Qué puedes ver? Si no hay nada, desaparece el ver, aparece el ser. Por lo tanto, no estaré de acuerdo con DT Suzuki en absoluto. Estos dos tipos de visión son solo mente, lógica, racionalidad, pero no meditación, no Zen. Zen va más allá de lo visto y más allá de ver. Está entrando en el ser, simplemente siendo, completamente silencioso, a gusto con la existencia. No hay dualidad, y tampoco hay unidad, tienes que entenderlo, porque si no hay dualidad, no puedes llamarla unidad. Uno sugiere inmediatamente dos. Por lo tanto, Gautama Buda no usa la palabra unidad. Él usa la palabra Advaita, no dualidad. Hace una gran diferencia. Cuando dices uno, inmediatamente te recuerdan dos. ¿Cómo puede uno existir sin dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete? Uno es un dígito. Está justo debajo de las dos. Si existe, le seguirán miles de números, o millones, o trillones. No hay final para ello. Si ha comenzado en uno, está en un largo viaje sin fin. Para evitar esto, se ha encontrado un camino indirecto. No decir unidad con la existencia, sino decir no dos. Significa exactamente unidad, pero decir eso en el lenguaje crea la dificultad. Sin dos, ¿cómo puede haber uno? Así que no digas uno, solo di no dos. El uno se entiende, no hay que decirlo. Es lo inexpresable. Pero al decir no dos, has indicado hacia ella. Un simple gesto. Sin hacer ruido, lo has insinuado. Es una pura indirecta. Suzuki pierde el punto. El paso revolucionario no es el pensamiento Zen, sino la experiencia Zen. Esa experiencia es de no dos. No hay vidente ni visto, sino solo ser. Es hora de Sardar Guru Dayal Singh. Pon las luces. Me encanta ver reír a mi gente. Estoy absolutamente en contra de la seriedad, pero desafortunadamente tengo que discutir cosas serias. Pero es bueno hacerte primero serio, luego la risa viene más fácilmente. Entonces da una gran relajación. El pequeño Albert llega corriendo a la tienda del pueblo y corre hacia el mostrador. «Oiga, señor», le grita al viejo Hawk, el dueño. «Mi papá estaba arreglando el techo cuando la escalera se le resbaló. Ahora está colgando de los dedos del alféizar de una ventana en el piso de arriba». «Bueno, hijo», dice el viejo Hawk, «has venido al lugar equivocado. ¿Quieres que la estación de policía esté al otro lado de la calle, y date prisa?» «No», dice Albert, «tú no lo entiendes. Quiero más película para mi cámara». Un domingo por la mañana en Lonely Tunes Funny Farm, el viejo padre Fungus es el predicador invitado en la pequeña capilla del manicomio. Está despotricando y delirando en el púlpito, gritando sobre la condenación y el fuego del infierno, el dulce amor de Dios y las emisiones nocturnas del Espíritu Santo, cuando de repente, Melvin el loco salta de su asiento, levanta ambos brazos en el aire y grita, «¡Mierda! ¿Tenemos que escuchar a este idiota?» Entonces Matt Melvin sonríe y vuelve a sentarse. Hay un silencio mínimo. El padre Fungus está extremadamente avergonzado y se vuelve hacia el director del hospital, el doctor Dunsit. «Oh, querido», tartamudea el sacerdote. «¿Debería dejar de hablar?» «No hay necesidad de eso, padre», suspira Dunsit, bostezando. «No volverá a suceder.
Matt Melvin solo hace una declaración verdadera una vez cada 7 años. Dos famosos amantes de la música, el cardenal Katsas y el papa polaco, están bebiendo vino y teniendo una charla íntima en los aposentos privados del Vaticano del papa. ¿Sabías?, dice Katsas, confiando en el viejo pastel de frutas papal, que tengo una muy especial amigo músico. ¿En realidad?, dice el papa. Sí, continúa Katsas. La trato como una guitarra. Toco la parte superior y toco la parte inferior y obtengo una música hermosa. Bueno, dice el papa polaco, debo confesar que también tengo un amigo musical muy especial. ¿En realidad?, exclama Katsas. Sí, continúa el papa polaco. Trato el mío más como un disco pop. La coloco en la cubierta y hacemos una música hermosa. Y luego, 3 minutos después, la doy vuelta. Nivedano, toque de tambor, algarabía. Nivedano, toque de tambor, guarda silencio. Cierra los ojos y siente tu cuerpo completamente congelado. Este es el momento adecuado para mirar hacia adentro. Reúne tus energías y tu conciencia total, y corre hacia el mismo centro de tu ser. Está justo debajo del ombligo, exactamente 2 pulgadas debajo, dentro de ti. Pero solo tendrán éxito aquellos que se apresuren con urgencia e intensidad, como si este fuera el último momento de la vida. Tienes que hacerlo ahora o nunca. Más y más rápido. Más y más profundo. Te estás acercando al centro de tu ser. Un gran silencio desciende sobre ti como una lluvia suave. Puedes sentir el frescor. Contigo, toda la noche se ha vuelto silenciosa. Un poco más cerca de tu centro, y una gran paz te rodea, te envuelve. Estás ahogado en él. Es la paz que los místicos han llamado la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Un poco más cerca. Y las flores empiezan a llover sobre ti, de dicha, de éxtasis. Estás empezando a sentirte como un borracho, pero esta no es una embriaguez ordinaria, es una embriaguez divina. Y solo en esta embriaguez divina puedes dar el último paso. Entra en tu centro. Esta es la apertura hacia el más allá, este es el lugar donde te unes al cosmos. Encontrarás aquí tu rostro original. El rostro de Gautama el Buda ha sido aceptado en Oriente como símbolo del rostro original de todos. Conocer al Buda es una experiencia muy extraña, porque empiezas a desaparecer, a desvanecerse. Y a medida que te desvaneces, el Buda se vuelve cada vez más sólido y fuerte. Es tu ser muy esencial. La única cualidad que tiene el Buda es la de presenciar. Tienes que sintonizarte más y más con esta cualidad, porque solo esta cualidad puede llevar a tu Buda desde el centro a la circunferencia. Él puede convertirse en toda tu vida. Él es el último baile. Gautama el Buda es el manifiesto Zen. Al presenciar, empiezas a desaparecer. Eso es lo que he llamado libertad del yo. Sé testigo de que tú no eres el cuerpo. Sé testigo de que no eres la mente. Sea testigo de que usted es solo un testigo, y todo comienza a asentarse. Para hacer más claro y profundo este testimonio, ni verano toque de tambor. Relajarse. Solo es cuestión de relajarse, no es un esfuerzo. Es simplemente caer profundamente en tu propia profundidad, descansando en el mismo centro de tu fuente de vida. Esta fuente de vida, este jugo que fluye a tu alrededor, iniciará una tremenda metamorfosis dentro de ti. Sentirás que te estás derritiendo, derritiendo, derritiendo. El auditorio Gautama el Buda se está convirtiendo en un océano de conciencia. 10.000 Budas han desaparecido en una experiencia oceánica. Este es el manifiesto Zen, la libertad de uno mismo. Reúna todas estas experiencias, la gracia, la belleza, la verdad, la dicha. Tienes que traerlos contigo. Tienen que convertirse en tu día a día. No enseño ninguna otra moralidad. Enseño espontaneidad, y la moralidad sigue como una sombra. Y debido a que proviene de tus propias fuentes, nunca sientes que estás siendo mandado, nunca sientes que estás siendo dominado, nunca sientes que estás siendo un esclavo, nunca sientes que estás siendo una oveja. Empiezas a ser un león. Tu moralidad, tu respuesta a la existencia se convierte en el rugido de un león. La belleza y el poder que es inofensivo. El amor que simplemente te desborda, incondicional, solo un regalo, una bendición para toda la existencia.
y una gracia que cambia no solo tu conciencia sino también tu cuerpo. Tus gestos se vuelven tan significativos, tan hermosos, como rosas. Tus ojos se vuelven como estrellas. Tu corazón comienza a latir en sintonía con el corazón universal. Esta sincronicidad es el manifiesto Zen. Y no olvides persuadir a Gautama Buda para que te acompañe. Estos son los tres pasos de la iluminación. El primero, Gautama Buda, viene detrás de ti como una sombra, pero la sombra no es oscura, es luminosa. En él no hay persona sino solo presencia, una tremenda presencia. Es cálido, te sientes por primera vez amado por la existencia misma. Es tranquilo y fresco al mismo tiempo. Ese es el milagro del Zen. En el segundo paso, te conviertes en la sombra. Tu sombra es ciertamente oscura, es falso, ha sido tu prisión. Gautama Buda viene al frente. Es una gran revolución, porque tu sombra empieza a desaparecer inmediatamente. Y el tercer paso surge espontáneamente, la liberación de uno mismo. Ya no eres, solo existe la existencia, es la vida, es la conciencia. Todos estos están representados por la presencia de Gautama el Buda. Fue el primer hombre en la historia en lograr este avance, en convertir la conciencia horizontal en una conciencia vertical. Tus raíces se hunden profundamente en la tierra, y tus ramas y tus flores florecen hasta el cielo. Esto es encontrarse con el universo, fundirse en la existencia. Surge una gran celebración, y no solo en ti, participa toda la existencia. Nivedano, toque de tambor, regresar. Pero regresa como Gautama el Buda, con la misma gracia, la misma belleza, el mismo silencio, la misma embriaguez divina, y siéntate por unos momentos para recordarte el camino dorado que has recorrido, el hermoso, el dichoso, la experiencia extática de llegar al centro de tu ser, que se abre al cosmos. El Zen no es más que una apertura al cosmos. Desapareces, solo queda la existencia. Esta es la libertad última, la libertad de uno mismo. Esta libertad se convierte en una gran celebración. Bailas con las estrellas, bailas con el océano, bailas con los árboles, bailas bajo el cielo, bajo las estrellas. De repente, todo el cosmos se ha convertido en tu hogar. No eres un extranjero, no eres un extraño, no eres un forastero. Tú perteneces a esta existencia. Esta existencia te pertenece. Esta es la revolución que trae el Zen a la humanidad. Esta es la gran contribución del Zen al mundo. Es el momento adecuado para que empieces a celebrar la vida, a bailar en profunda sincronía con la existencia y a difundir este fuego del Zen por todo el mundo. Esta es la única posibilidad de salvar a la humanidad de cometer suicidio. Suficiente por hoy.